Continuamos con el desarrollo de mutaciones cromosómicas estructurales. Vamos a hacer los primeros problemas del tema. El problema 1 dice: en maíz se utilizaron líneas con cuatro genes ligados conocidos. Y tenemos que N grande produce nervaduras verdes, N chica castañas, D grande endosperma maduro, D chica endosperma blando, B grande produce plántula verde, B chica planta virescente, A grande altura normal. Y a chica semienada. Entonces se cruzó una línea homocigota dominante, es la L1, y otra línea homocigota recesiva, L2, y en la descendencia algunas pocas plantas tuvieron un efecto fenotípico recesivo para endosperma y para color de plántula. Luego se hicieron la cruza 2, que es una cruza de las plantas recesivas de la F1 con el progenitor L2. Y en la cruza 3, la cruza recíproca. O sea, lo que se usaba como madre se usa como padre y viceversa. Con esta información del cuadro, hay que decir cuál es la condición que provoca la aparición de fenotipos recesivos de la F1 en la F1 de la cruza 1 y qué conclusión obtiene acerca de la transmisión de esa condición a través de ambos gametófitos. Bueno, acá tenemos la información resumida en el mismo cuadro y lo primero que vamos a hacer es plantear esta cruza es de manera teórica. Entonces la línea L1 la vamos a volver a escribir, pero correctamente porque los genes están ligados. Entonces la línea 1, que es homocigota dominante, va a ser N grande, D grande, B grande, A grande, barra, N, D, B y A grande. Cruzado por la línea recesiva, N chica, de chica, B chica y A chica, barra NDB y A chica. La L1 produce un solo tipo de gametas, que va a ser N grande, D grande, B grande y A grande, y la línea 2 un solo tipo de gameta con los cuatro alelos recesivos. Por lo tanto, este F1 es un tetrahíbrido. ¿Qué vemos entonces? Fenotípicamente, si analizamos este F1, ¿qué vamos a ver? Nervaduras verdes, endosperma maduro, plántula verde y altura normal, dado por estos cuatro alelos. Sin embargo, vemos que en la F1 hay dos fenotipos diferentes. Uno que corresponde al de las plantas dominantes, que es el que esperaríamos ver. Pero hay otro fenotipo que involucra plantas recesivas, tanto para endosperma como para color de plántula. Quiere decir que en realidad se están expresando estos dos alelos, se está expresando de chica con endosperma blando y se está expresando B chica dando plántula virescente. ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros vemos después el polen de la F1, vamos a ver que las plantas dominantes dan polen normal, que sería este caso, donde las plantas son todas dominantes, pero hay en las plantas recesivas se produce la mitad del polen defectuoso. Y esto es lo que tenemos que analizar entonces analizando este fenotipo del F1. En algunas plantas, que son las que corresponden a las dominantes, lo que estamos viendo es eso que habíamos anotado acá. Sin embargo, ¿qué está pasando con las recesivas? El N grande se encuentra, el D grande no, porque se expresa D chica, B grande tampoco, porque se expresa B chica, y A grande sí. Entonces lo que vemos es una pseudodominancia de los alelos D chica y B chica en este tipo de plantas. ¿Por qué? Porque en realidad hay una deficiencia intercalar del segmento que abarca el alelo D grande y el alelo B grande en el cromosoma que provino de la línea L1. Entonces, veamos qué pasa con el polen de este F1. Esta da todo polen normal, no hay ningún problema. Pero estas plantas van a dar la mitad de polen defectuoso y la mitad de polen normal. ND, B chica y A chica. Y eso es lo que estamos viendo en este caso. Entonces, la condición que provoca la aparición es una deficiencia intercalar en el cromosoma que lleva los alelos dominantes, D grande y B grande.
Y recordemos que este efecto se denomina pseudodominancia. Se están expresando alelos recesivos cuando no se deberían estar expresando. Veamos qué pasa en la cruza 2. En la cruza 2 se está cruzando el recesivo de la cruza 1 como madre. Lo vamos a tratar de anotar acá. El recesivo de la cruza 1 utilizado como madre por, o sea, es una retrocruza, por el progenitor recesivo, por el L2. Esa sería entonces la cruza. Dijimos que este da dos tipos de gameta, un medio que lleva NA y un medio que lleva NDB a chica. En realidad esto está funcionando como una cruza de prueba y este es el gameto de la línea 2. ¿Qué vemos entonces? Que la mitad de la descendencia corresponde a plantas recesivas, corresponde a ese medio de ahí. Y aparece otra vez, en una proporción de un medio, plantas recesivas para endosperma y para color. Entonces se está produciendo nuevamente esta pseudodominancia. Cuando analizamos el polen, vemos que un cuarto del polen es defectuoso del total de esta cruza. ¿Por qué un cuarto? Porque recordemos entonces que esta mitad va a dar todo polen normal. Esta otra mitad va a dar la mitad de polen normal, del que lleve este cromosoma, o la gameta que lleve este cromosoma, pero el polen que lleva este cromosoma va a ser defectuoso. Por lo tanto, en el total vamos a tener un cuarto de, no, de defectuoso y tres cuartos de polen normal. Y por último, este recordemos que era el progenitor masculino. Y por último, la cruza 3, que la vamos a anotar aquí abajo, es una cruza recíproca de la cruza 1. ¿Qué quiere decir? Que ahora el progenitor masculino va a ser el recesivo de la cruza 1, o la F1 recesiva de la cruza 1. El progenitor femenino va a ser el probador. Y el progenitor masculino va a ser el individuo que tiene la deficiencia. Y vemos que solamente se ven plantas recesivas, o sea, de genotipo N chica, D chica, B chica y A chica, barra N chica, D chica, B chica y A chica. Deberíamos haber visto también los que son recesivos de aspecto dominante para N, para A, y recesivos para D y para E, pero no lo estamos viendo. Y también vemos en la F1 que todo el polen es normal. Eso quiere decir que este genotipo no lo estamos viendo en esa descendencia. ¿Y esto a qué se debe? Y ahí vamos a explicar el inciso B. ¿Qué conclusión se obtiene acerca de la transmisión de la condición a través de ambos gametófitos? Fíjense que cuando la deficiencia ocurría en el progenitor femenino, se transmitía de manera normal. Cuando la deficiencia ocurre en el progenitor masculino, no se está transmitiendo. Y eso se debe, y lo hemos explicado en algún otro ejemplo, a que la oófora en el saco embrionario están quietos y están esperando al polen. La oófora está nutrida, está protegida, por lo tanto, esta deficiencia hace que se transmita, hace que no tenga ninguna consecuencia a nivel gamético, a nivel de gameta. Ahora, cuando la deficiencia ocurre en el progenitor masculino y está alojada en el grano de polen, esta deficiencia no es viable, o sea, el grano de polen con la deficiencia no es viable. Y eso es porque el grano de polen es una estructura muy deshidratada que se tiene que mover de planta o de la flor masculina para viajar a la parte de la flor o a la flor femenina. Por lo tanto, esta transmisión no ocurre. Y esa es la diferencia a través de ambos gametófitos. El problema 2 dice, en humanos tenemos tres genes, L, G, C y P. Son genes de carácter, para caracteres de acción génica codominante. Recordemos que en la codominancia el heterocigota aparece como un fenotipo
distinto a los dos homocigotas o homocigotas. Grupo sanguíneo MN, componente de grupo y fosfatasa ácida de los eritrocitos. Este es el fenotipo entonces en esta genealogía. El primero es para el grupo sanguíneo, este es para el componente de grupo y este es para fosfatasa ácida de los eritrocitos. En la genealogía se dan los fenotipos de los dos padres y de los cuatro hijos. Pero los símbolos que están rayados, o sea, esta mujer que es la 1-2 y en la generación 2 el individuo 1 y el individuo 2, son heterocigotas para una deficiencia en el brazo corto del cromosoma 13. ¿Qué quiere decir? Que esos individuos en su cromosoma 13 van a tener un par de ese submetacéntrico, porque hay un brazo corto y un brazo largo, van a tener, en lugar de tener los dos cromosomas normales, vamos a hacer de cuenta que estos dos cromosomas son iguales, un cromosoma normal y el otro cromosoma va a ser deficiente en ese brazo corto. Por lo tanto, si hay uno de estos tres genes acá, en este caso el alelo lo va a aportar, pero en este caso no va a haber nada porque el cromosoma llega hasta ahí. Lo que hay que averiguar analizando la genealogía es si alguno de esos tres genes está en este cromosoma y sobre todo en este segmento. Entonces lo que tenemos son las referencias para los tres genes, sabiendo que son codominantes. Les voy a ayudar con los genotipos de los padres o de los posibles genotipos de los padres y ustedes después van a analizar la genealogía. Entonces, ¿cuál será el genotipo para el padre 1 si es LM, si es de grupo MN? Será LMLN, porque es codominante. Para la mujer, igual. Al ser codominante es LMLN. En el caso de que vean el fenotipo M, será LMLM y lo mismo para el grupo N. Para la fosfatasa ácida de, perdón, para el componente de grupo será G1, G2, porque es GC1-2, y en este caso que es G2, GC2 será G2 y G2. Podemos obviar el C. Ustedes pues tienen que analizar, porque recordemos que este es el deficiente, porque está pintado. Y para el gen P, lo mismo. Este será PA, PB, porque es FAE AB, y este será PB, PB, porque es FAE B. Entonces, analizando cada gen individual, lo que falta analizar es la descendencia con estas referencias y ver si en este individuo y en estos dos coinciden los genotipos con los fenotipos para averiguar y deducir cuál es el gen que está en este segmento del cromosoma. Se lo dejamos de tarea y cualquier cosa lo vemos en la consulta luego. El problema número 3 dice en humanos, ¿qué grande determina presencia del antígeno sanguíneo XGA y G chica ausencia de ese antígeno? El carácter está ligado al sexo, o sea que va a estar ubicado en el segmento diferencial del cromosoma X. En la genealogía, 3-2, o sea, esta mujer de aquí abajo, tiene un cromosoma X común y otro X es un isocromosoma para el brazo largo. Y lo que tenemos que averiguar es si ese cromosoma vino de la madre o del padre y si el locus para el gen G se ubica en el brazo largo o en el brazo corto del cromosoma X. Vamos a explicar qué es un isocromosoma. El cromosoma X en mamíferos, por lo general, es un submetacéntrico, o sea que tiene aproximadamente esta forma.
En la meiosis, cuando se dividen las cromátidas recombinadas, el centrómero se divide transversalmente dando, como ya sabemos, dos cromosomas con la forma que debe tener. En el isocromosoma, el centrómero se gira y en lugar de dividirse perpendicular a las cromátidas, se divide de manera transversal, dando dos isocromosomas. ¿Qué significa iso? Iso significa igual. ¿Qué queda? Un isocromosoma para el brazo corto y un isocromosoma para el brazo largo. Entonces, vamos a suponer que acá había un gen que lo denominamos A grande. En este caso, vamos a tener dos alelos A grandes repetidos y va a estar faltando todos los genes que están aquí. Y vamos a suponer que acá está el gen B. Vamos a tener repetido el gen B en este isocromosoma y no lo vamos a tener en A. Entonces, este individuo, el individuo 3.2, la mujer 3.2, lo que tiene es un isocromosoma para el brazo largo. O sea que de su madre o de su padre heredaron este tipo de cromosoma. Lo que tenemos que averiguar es si está ubicado el gen G o el locus para el paraje en ese lugar. Entonces, lo que tenemos que ver es, de acuerdo a las referencias que tenemos, dónde está el inconveniente. Y lo que podemos hacer, o lo que tenemos que hacer, es ir poniendo los genotipos. Recuerden que en este caso la M significa muerto sin prueba de antígeno, por lo tanto el fenotipo es desconocido. Vamos a arrancar con el hombre 1-1. En este caso, este hombre es sin antígeno. Por lo tanto, va a ser XG chica y. Su hijo va a ser XG grande Y, XG grande Y, los dos son con antígeno, por lo tanto van a ser G grande. Esta hija, la 2-3, va a ser XG grande, XG chica. ¿Por qué le pongo G grande? Porque tiene presencia de antígeno, o sea que de su madre tiene que haber recibido un G grande. ¿Qué recibe de su padre? Únicamente el G chica. Por lo tanto, de esa manera sabemos que es heterocigota. El hombre 2-4 va a ser XG grande porque tiene antígeno y. Y vamos a poner en base a esta pareja la descendencia y en base al fenotipo. Este hombre va a ser XG chica y porque no tiene antígeno. La mujer 3-2 va a ser XG chica, porque no tiene antígeno, XG grande, X raya, no sé qué le aportó su madre, este es igual, sí o sí aporta o reciben el G grande del padre, estos son con antígeno, por lo tanto van a recibir el XG grande de la madre, los dos varones. Y esto no puedo saber porque no tengo la prueba hecha, pero no me interesa. Vamos a analizar qué pasa acá. Al igual que en la hembra o en la mujer de 3-3 y 3-4, de su padre lo único que pueden heredar es el X, porque es una mujer. Por lo tanto, acá este genotipo no coincide con el fenotipo que estuvimos analizando. Si uno analiza la descendencia, esta hembra debería haber sido XG grande, X raya y haber sido oscuro. Sin embargo, sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque se está expresando un XG chica y no se está expresando el X grande que le tendría que haber pasado el padre. El X lo recibe porque es una mujer, tiene los dos X, o sea, el genotipo a nivel sexual es XX. Pero aquí, donde tendría que haber estado G grande,
Vamos a poner un puntito porque en realidad no hay nada. ¿Qué significa que no hay nada? Que el G grande no lo recibió y está expresando el G chico que sí aportó la madre. De esta forma, y recuerden que este es el que tenía el isocromosoma, podemos deducir que en realidad el isocromosoma se lo pasó su padre. ¿Y cómo está compuesto ese isocromosoma? Y vamos a utilizar el dibujo que ya tenemos hecho acá. Este entonces tiene este X que vino de la madre normal, porque ya dijimos que el que le pasó el isocromosoma es el padre. Y el padre le pasó un isocromosoma para el brazo largo. Por lo tanto, este X va a tener los dos brazos largos. Y está el alelo G grande que le debería haber pasado su padre, no, no está, porque en realidad ese G grande estaba en el brazo corto. Acá no hay nada. Por lo tanto, este hombre, cuando surgió el problema, generó un isocromosoma para el brazo corto con la doble copia de G grande y un isocromosoma para el brazo largo que no tiene ese gen en cuestión. Y ese fue el que heredó a la hija correspondiente para 3-2. Entonces, de esa manera se deduce esas dos preguntas. El isocromosoma es de origen paterno y el locus G estaba ubicado en el brazo corto del cromosoma X. Continuamos en el próximo video con lo que queda de la teoría del tema 10. Gracias.